de dar el pitazo sí, principal. Tenemos ya a Nia Immonen de Finlandia, que va a realizar este 405C, doble mortal y medio adentro. Me parece que lo van a realizar bastantes saltadoras en este primer turno de salto. Sí, en la posición C, Albert, sí, es la posición verdad. Agrupada. Es cierto. Ahí tenemos preparada a Nia. Oh, buen salto. No estuvo nada mal su salida, su despegue del trampolín. Uh-huh. Algo flojo al momento de la entrada. Buen salto. No estuvo nada mal su salida, su despegue. Vamos a ver las puntuaciones. Sí, veremos las puntuaciones. Una chica muy joven también, del 2001. Veremos cómo puntúan los árbitros. Vamos a ver. No sé si... Algo que a veces también hace que retrase un poco la competición, enlentezca un poco... Ha sido a veces el sistema, ¿no? Que se congela un poco. Vemos 6, 7, 5 y medios. Así es, y 6 y medio para los últimos jueces. Sí. No fue mala puntuación. La salida, como les comentaba, bastante bien. Un poco la entrada, por eso no estuvo tan mal la puntuación. Ya tenemos a Alicia Colloy, de Australia. La primera representante de Australia va a realizar el mismo salto. Pero en este caso en la posición B. En la posición carpada, con las piernas estiradas. Oh, muy buen salto, Muy bueno. Levemente hacia atrás, un poquito, algo lentito, sí, pero muy bien en lo que llamamos en los saltos, bien defendido. Y ahí lo vemos las puntuaciones, 6.5, 7, 7.5. 6.5. Buen salto para la australiana Alicia. Su compañera, sí, Georgia Sheehan, va a realizar doble mortal y medio atrás, en posición carpada también. Una saltadora viendo un poco mucho más los saltos estos días, Albert. Ya, sí. ya sabes todo lo... Sí, bueno, he estado estudiando un poco. Muy bien. Ahí vemos, ha abierto bien. Pero la entrada ha entrado un poco pasada. Así es. Bueno, estudiando un poco. Ahí vemos cómo de la manera en que rota, hace la rotación esta chica. Que aunque nosotros en la posición que tuvimos en esta cámara, se ve bastante más abiertas las piernas que otras saltadoras. Sí. Pero quizás cuando está muy cerrada en la posición, la visual que tienen los jueces, quizás no se percatan de manera de esto porque no están separadas en la visual de los jueces. En la frontal de ellos, pero para nosotros sí lo vemos y casi siempre lo hacen para poder ver las vueltas de mejor manera. Uh-huh. Esta es Helle Tuxen, la noruega. Ha entrado bastante, se ha quedado un poco corta, ¿verdad? Un poco corta, bastante me da la impresión, a ver si lo vemos acá que se le suelta algo de las piernas. Sí, ahí lo vemos que algo de las piernas se le va, por eso enlentece su vuelta y es lo que le pasa acá. Sí, ha tenido ese problema. Las notas son un poco bajas. Ahí lo vemos en la cámara que le está haciendo precisamente eso. Seña su entrenador que la mano se le ha ido de la pierna. Sí. Porque, bueno, a veces están las piernas mojadas. Por eso usan esa bayeta que vemos en las pantallas cuando se están secando para no tener nada de agua y así no resbalarse el momento de la rotación, así como le ha pasado ahora a Helle Tuxen. Ahora vamos a tener a Cassidy Cook, la primera de las americanas, una de las saltadoras con más nombre en este... En esta primera prueba. Saltadora olímpica en Río 2016. Doble mortal y medio adentro. Así es. Algo caído su salida y levemente corta y al final. Ahí vemos. Pero técnicamente nada mal, muy bonita la carpa. Pero bien para la preliminar ahora, 6.5 para ella. Bueno. Sí, buen primer salto. Para ir también un poco calentando. Me imagino que el primer salto de una competición nunca es fácil. Está ya preparada ahí en el trampolín del fondo Kate Rossmann. Eso es verdad, Albert, ahí el primer saltito de... Siempre hay más nervios quizás o... De estrenar ahí, empezando la competición. Sí, exacto. Vamos a ver a otra australiana más, la tercera, doble mortal y medio adentro. Posición carpada también para ella. Ok, bastante bien la vuelta, la rotación bastante rápida, algo levemente agachada. Por la manera en que abre, un poco así con la cabeza, algo hacia adentro,
quizás por la manera en que sale, a veces el saltador siente que está un poco cerca del trampolín y por naturaleza, por instinto, miedo, ¿no? Básicamente abres un poco como con la cabeza un poco más dentro, un poco más metida, protegiéndote, ¿no? Sí, es el primer salto hacia adelante de Diana Celestiuk, la ucraniana. Buena entrada, así es, bien de tabla también. Sí. Un poco adelante su salida. Salto hacia adelante de Diana. El limpio su entrada. Sí. Doble medio al frente con un tirabuzón completo. Buenas puntuaciones también para ella. Creo que ahora mismo de las mejores en esta primera ronda. Y sobre todo para comenzar ahí la competición para ella. Sí. Vamos a tener ahora Ana Arnautova, de Ucrania también. Nadadora jovencísima del 2004. Va a realizar el doble mortal y medio adentro, que estamos viendo mucho. Buen salto también. Bien, bastante buen salto en la perspectiva que tenemos. Hay algunos jueces, tanto los de la izquierda como los de la derecha, quizás. No se percata que ahí se va de un poco de lado al momento de salir. Sí, es verdad. Hasta que no lo ves aquí desde nuestra posición, no se aprecia. Vale. Hay que ver saltos todos los días como para percatarse eso de que estás de lado. Sí. Va a saltar Valeria, la primera representante de España, a realizar exactamente el mismo salto que le hemos visto a la ucraniana. Doble mortal y medio adentro. Veremos el salto. Bueno, bien. Buen salto. Bastante bien para Valeria Antolino. Empiezan los saltos de nuestra delegación española. Buen nivel. Qué bueno. Se ha entrado bien. Bueno, bien. Levemente corto hoy al final, pero hace puntuación buena. Sí. Ahí vemos. Puntuaciones. Bien, buen salto para estrenar ahí para sí. Valeria. Segunda americana, Samantha Pickens. Nadadora, en comparación con Valeria, mucho más veterana del año 91. Va a realizar el mismo salto, pero en posición carpada. Concentración absoluta. Sí, absoluta. Silencio en la piscina. Ahí vemos bastante bien el salto, un poco lento, pero ese gesto al final es el que hace porque lo sentía que estaba algo lento y por eso lo intenta buscar rápido al momento del agua para no caer corta y pudo defenderlo hasta el final. Uh-huh. Sí, y bastante sí. para, en este caso, en comparación al salto que hizo Valeria, que es en C y en posición B, cuando es escarpado tiene un par de, básicamente, décimas más y eso un poco más ayuda de ahí. ¿Verdad? Y hay que tener menos margen de error para uh-huh. poder sumar algo más en comparación a alguna que lo pueda hacer en B, ¿no? Sí, esta es Margo Erlam, canadiense. Así es, muy bueno el salto. También buen salto. En comparación para a Canadá. Que lo pueda hacer en B, ¿no? Sí, esta es Margo. Su equipo canadiense apoyando. Canadiense. Buenas puntuaciones también para ella. Vamos a atender ahora a Alexandra Mancía, saltadora muy joven también del 2002, de El Salvador. Vamos dando instrucciones también a la entrenadora canadiense. A ver el salto de Alexandra, mortal y medio adentro. Sí, bastante menos. De menos dificultad, también debe ser una de las saltadoras menos experimentadas. Alexandra Mortal y medio adentro. Un poco para tener representación en su país. Sí. Porque, bueno, El Salvador no se caracteriza por, digamos, un poco por tener historia así en los saltos, tradición ¿verdad? De saltos, pero bueno, importante tener la participación. Enviamos uh-huh. saludos y también en conexión desde allá apoyando aquí a su sí, sí, por supuesto. A su saludos compañera también a Alexandra. A todos ellos. Me parece que será un poquito pronto allí todavía a estas horas. Puede ser, pero bueno, si están allí, allí los familiares o qué sé yo, quizás sí. también un saludo para ellos. A saltar Sarah Bacon de Estados Unidos. Así de Estados Unidos. Muy buen salto para ella. Sí, adentro en posición capaz. Un poquito falladita la entrada, pero muy bien técnicamente. La altura, la velocidad. Por eso vemos las puntuaciones, 7.5, 7.5, 7.5, 8 y un par de 8. Sí, buenas puntuaciones. Muy buen potado y ahora vemos con el primer salto para abrir su competición, deseándole sí. también lo mejor para Rocío Velázquez. Ahí va Rocío.
importante competición para nuestros saltadores españoles, en este caso las españolas. Sí, Rocío. Hacer el mismo salto que Valeria, pero en posición carpada. Muy bien, muy bien para la entrada. Sale un poco fuera en el despegue, pero. Así es, Albert. Ahí lo vemos. Un poco, o sea, hacia la izquierda. Como te comentaba, quizás los besos no lo percatan un poco. Falta un poco más de altura ahí al principio. Pero bien, bien, nada mal para comenzar, ¿no? 5.5, 6 es. Y sobre todo para mantenerse, ¿no? Para mantenerse en esa senda para poder pasar a semifinales, ¿no? Que uh-huh. Les recordamos a las personas que nos están sintonizando en este momento. Tenemos este momento es la competición preliminar, donde están en el grueso de las saltadoras, en este caso que ahora son en esta competición son 20 saltadoras. Mientras que vemos este doble y medio adentro para la saltadora más experimentada, Olena Fons. 6.5, 7, 7, 7.5, 7.5, 7.5, 7. Pues les comentaba que en este caso son 20 saltadoras en esta prueba preliminar femenina, en el cual pasarán 12 a la semifinal, semifinal A, semifinal B, de las cuales irán 6 y 6, y luego a la final irán las 3 mejores de cada semifinal. Harán 3 y 3 para que así a su vez a la final vayan 6. Uh-huh. Y bueno, lo más importante es ir sumando los puntos para nuestras saltadoras españolas para pasar a la semifinal. Para así tener una oportunidad. También nadadora experimentada. Creo que la van a apuntar muy bien, de las mejores salidas en este salto. Hasta el momento de las mejores, para mí, en las salidas y saltos en esta oportunidad. 6.5, 6.5, 7.5, a mi parecer. Falta un poco más de entrada al final, pero sí. Técnicamente bastante bien ejecutado. Sí, son buenas notas también para ella este primer salto. Y va a saltar Elisabetta Cusina. Del sí. 2003, la hemos visto otros años también a ella. Los jueces suelen, Albert, ser un poco más estrictos en la parte preliminar. Son un poco más estrictos en esa parte y ya a medida que van pasando la semifinal y la final, van yendo aún mejor. Aquí vemos doble y medio adentro en posición B para Elisabetta Cusina. La semifinal y la final. 6.5, 6.5, 6, 6.5, 6.5, 6 y 6.5 de su puntuación. Notas buenas también. Va a saltar ahora Emma Gustran, la sueca, con el mismo salto exactamente. 405B, doble mortal y medio adentro. Así es, Albert. Vamos a ver qué tal para la sueca en su primer salto. Vale, nada mal ahí al final, un poco corta. Me parecía que iba a estar mejor. Luego se rinde un poco ahí al final y por eso no puede sujetar bien las manos. De hecho, casi no se las toma al momento de entrar al agua. Pero bueno, al menos por encima de los 5 puntos, 5, 5 y medio, ahí como pudimos quizás escuchar un poco al fondo en la piscina. El locutor en las puntuaciones sí. De la competición. Ya va llegando algo más de gente a las gradas, tanto compañeros como de equipo, familiares y amigos. Oh, muy bien salido para Claire Cryan, la irlandesa. Pero abrió bastante tarde ahí al final, sí, para la velocidad en la que venía. Y bueno, mete un poco la cabeza, se le pasa bastante al final. Ahí escuchamos las puntuaciones, 4, 4.5, 4.5, 4.5, 3.5, 4.5, 4. Así como lo escuchamos un poco ahí. Saltar Lauren de Finlandia. Lauren Halaselka. La finlandesa va a realizar el doble mortal y medio adentro en posición C. Y va a ser la última de esta primera ronda. La ronda de soltar, ahí, de comenzar. De quitarte los nervios también. Así es. Vamos a ver qué tal. Muy bien salido, me gustó su salida. Algo flojo ahí al final, no fue totalmente segura ahí
a rematar ese momento a la entrada. Un poquito la cabeza dentro al final. Sí. Pero 6.5, 5.5, nada mal tampoco para esta primera ronda. Y vamos a ver la segunda ronda si vemos algunos saltos distintos. Bueno, estoy viendo aquí, casi todos van a ser similares en dificultad, sobre el 3, 3.1. Y este va a ser un doble mortal y medio adelante con tirabuzón. Así es, algo adelante y pasado, lo que podemos ver nosotros hacia un ladito, se va hacia el lado derecho del trampolín. De nuestras pantallas, quizás si tenemos de frente, será el lado izquierdo. Las pantallas, ahí lo vemos, 4.5, 4.5, 5 para el resto del jurado. Algo adelante y un poquito pasado, aunque era un salto de dificultad. Triple mortal y medio. Ha salido bastante fuerte, pero se ha pasado un poco en la entrada. Ya, suele suceder un poco, ¿no? Al momento de que no coge bien el momento del trampolín, que lo que los que escuchamos un poco en los saltos se dice patear un poco la tabla o machacar la tabla, que al momento de eso se siente como que está más rígida y como que te desesperas un poco más. Por eso se apura mucho a la entrada y bueno, pues pasa esto de que se le pasa muchísimo. A ver, la otra australiana, Georgia Sheehan, doble mortal y medio inverso. Ahí nada mal, algo corto al final de la entrada, poco resbaladita al momento que vemos el despegue del trampolín. Eso lo podemos ver en estos momentos, en el momento de la salida un poco resbaladita y por eso algo corta. Y eso hace ahí que haya metido un poquito la cabeza, no ver el agua del todo y por eso algo corta. Pero bueno, suma sus puntos, nada mal para ella. A ver si para Helle Tuxen se coloca un poco mejor, realiza mejor el salto que el pasado. Ha salido un poco de lado, lo hemos visto. Ok, también ahí... La batida quizá no ha sido la entrada al trampolín. El momento del trampolín fue bastante brusca y batiendo un poco la tabla. Y por eso no le da la mejor opción de poder coger mejor altura y comodidad, un poco, vamos a decir, justo el salto. Vamos a ver a Cassidy Cook, la americana, que realizó muy buen primer salto. Vamos a ver un triple mortal y medio adelante, ya lo hemos visto a Alicia, la australiana, antes. Vamos a ver. A pesar de que no cae del todo cómodo en el trampolín, pudo defenderlo hasta el final. Bueno, lo que hace la experiencia para poder defenderlo hasta el final. 7, 7.5, 7.5. Buenas notas. 7, 7 y 6.5. Bien. Ah, lo podemos ver ahora. Ahora podemos verlo ya en solución a nuestros compañeros. Esta es Kate Rossman, la australiana. Con el mismo salto. Mismo salto, exactamente. Vamos a ver. Me pasó un poco como a Alicia, la otra australiana, que salió muy fuerte, ¿no? Quizá, como decías tú antes. Ya, está bien la manera de abrir, un poco con la cabeza hacia adentro, por eso se le pasa al final. Uh-huh. Pero no estuvo nada más, estuvo mejor salido y todo que su compañero. Eran cuatros. Y por eso, bueno, le jugó una mala pasada ahí, porque venía bastante bien, no se lo creyó mucho ahí al parecer. Y por eso se apresuró un poco el momento de la entrada y por eso... Se le van las piernas. Diana Shelestyuk, ucraniana. Algo muy parecido. Muy parecido. Lo que es el desespero un poco debido a la dificultad para las chicas, en este caso, de este salto. Tres vueltas y media al frente. Sí. Hace que te apresures y de querer ir a entrar al agua, de poder buscarlo porque te sientes un poco bajita en la altura. Uh-huh. Y por eso te sucede este tipo de cosas, este tipo de fallos, ¿no? Sí, a mí me había parecido que no había salido el trampolín con suficiente potencia, quizá. Se había quedado... Así es, Albert. Y esta es Anna Arnautova, la ucraniana también, jovencísima, de 2004. A realizar el doble mortal y medio atrás. Así es, bastante pasado ahí en su doble y medio atrás, dos vueltas y media hacia atrás. Y ahora vamos a oír... al público aplaudir aquí con la presencia de Valeria de nuevo. Vamos a ver en ella un doble mortal y medio inverso, 2.8 de dificultad. Vamos a ver a Valeria, segundo salto.
Ha hecho muy buen primer salto. Vamos a ver en este. Vemos en pantalla 2.8 grados de dificultad. Sí, exacto. Máxima concentración también. Bastante bien bastante ahí, bien, salto, sí, para asegurarlo. Un poquitito corto ahí al final, levemente corto ahí al final, pero bastante bien, se lanzó ahí para asegurarlo. Sí. Porque la conoce bastante bien los saltos. Mira, 6.5, buenas puntuaciones, está ya en 111 puntos. Bastante y bien, bastante buenas. Saltadora que ahora compite por España, pero venezolana. Sí, así es. La conoces bien tú también a Valeria. Sí, desde muy pequeñita, muy pequeñita. Y ahora vamos a ver a Samantha. Y que tuvo la oportunidad de que su madre vino a visitarla y está en las gradas. Está aquí en las gradas, ¿verdad? Visitarla, sí. Saludo para ella. Veremos, a Valeria le vimos una actuación muy buena hace un par de años aquí. El año pasado me parece que llegó un poco lesionada. Y buen salto también de la americana Picken, Samantha. Ese triple mortal y medio adelante que hemos visto también varias veces en esta ronda. Así es, un poco bajita en su altura. Me faltó coger un poco más de altura. Por eso no pudo sujetar las manos al momento de la entrada. Uh-huh. Pero nada mal para sumar puntos de cara a pasar a la fase de semifinal. Semifinal. Va a saltar el mismo salto Margo Erlam, la canadiense. Ok, en comparación a lo que hablábamos del desespero un poco al momento de entrar, a pesar de que para esta saltadora canadiense estaba un poco quizás en menos de altura, pero su apertura, que es la que llamamos cuando termina de dar las vueltas para hacer su entrada al agua, fue bastante más lista en ese sentido, ¿no? Fue directamente a buscar el agua, no como alguna que mete la cabeza y lo que comentaba que se le iba a las piernas. Se le va a las piernas. Esta fue un poco más ahí pendiente en ese sentido. Y esta es Alexandra Mancía, la saltadora del Salvador, que también, bueno, lo decíamos, en los saltos de menor dificultad para ella. Pero bueno, un salto se pasó un poco al final. Vemos 3, 4. Importante también, así es. Imagino, una saltadora tan joven venir a un campeonato como este, competir con estas saltadoras, coger experiencia también y también tiene que ser bonito para ella estar aquí. Por supuesto, Álvaro, y también la parte de lo que es la parte competitiva, el sentir la adrenalina de toda esta competición, también como por la parte visual, ¿no? Ver lo que se está haciendo, ver a las saltadoras, claro. Técnicamente, cómo se trabaja. Es importante también para los saltadores y saltadoras. Muy buen salto de Sara Bacon. 7, 6.5. Vemos el primer 8, me parece que es el primer 8 que vemos. No, ya había salido antes. Ha salido un 8. Sí, un par también. Para ella misma en el clavado pasado, casualmente. Pues, de momento, Sara, buenas sensaciones. Y tenemos también a Rocío ahora para realizar el doble mortal y medio adelante con un tirabuzón, salto de 3 puntos de dificultad. Salto importante para Rocío. Sí. Tenemos ahí, vamos. Ok. Buen salto de Rocío. Ok, bien, Rocío, para ella. Un poquito adelante, ahí, pero se lo trabajó un poquitito ahí. Bien, bien para Rocío, para mantenerse un poco ahí, 97 sí. puntos, un poquitito por debajo de, en este caso, de Valeria. De su compañera Valeria. Pero bien. Quedan muchos saltos todavía. Es importante mantenerse. Esta es Olena Fedorova, la ucraniana, la más veterana, decíamos, ha hecho un muy buen primer salto. Veremos ahora este triple mortal y medio adelante. Así es. Muy buen salto. Muy bonito. Una de las saltadoras que tiene una línea tremenda. Ahí lo podemos ver en las puntas de pie. Sí, todo esto técnicamente. Técnicamente muy bueno muy el salto. Limpia. Así es. Muy limpio. Vamos a ver. Y bueno, si que estuvo un poquito estos últimos par de años, casi 3 años, estuvo un poco alejada de los trampolines, ya que tuvo una niña. Y también es madre y ahora vuelve a retomar y está, bueno, con... Estamos en buena forma. Bueno, una forma nos viene. Hemos escuchado 7, 7.5, así que estará en la parte alta de la tabla seguro de momento Olena. Y ahí va otra de las americanas, de momento están teniendo buena actuación ellas. Esta es Lauren Reddy con el mismo salto que ha hecho Rocío.
muy buen salto, bastante, una saltadora con bastante altura, bastante fuerte, ahí lo vemos ver técnicamente. Y un poquitito al final falla la entrada por su forma de entrar, ahí sacando un poco el pecho, la cabeza un pelín como hacia adentro, por eso no tiene la entrada totalmente limpia, pero técnicamente, bueno, lo vemos las puntuaciones. Sí, muy buenas. Bastante bien. Y tenemos ahí a Elisabetta Kuzina con otro salto de 3 puntos de dificultad, doble mortal y medio atrás. Carpado. Carpado, sí. Vamos a ver. Tal para Rusia. Oh, bastante buen bien salto, el bastante salto. Bien. Le faltó apretar un poco más la entrada. Ahí lo podemos ver en cada vuelta. Las saltadoras ven el trampolín, en este caso porque es el salto atrás, y por lo general se ve hacia adelante o hacia el trampolín para ubicarse y ver cada vuelta y saber en qué momento tienes que abrir. Para abrir y entrar al agua, para hacer la apertura hacia el agua. Uh-huh. Y ahora llegamos al turno de Emma Gullstrand, la sueca, con este triple mortal y medio adelante que hemos visto muchas veces en esta segunda ronda. Así es, 3 saltos para finalizar la segunda. Ok, pudo defender un poco más la entrada de lo que pensaba, a pesar de que no tuvo la mejor rotación, ¿no? Uh-huh. Y estaba, su carpa no era la mejor, poco, se supone que la carpa debería estar en las piernas pegada al cuerpo, ¿no? En el momento de hacer la carpa, y ahí le dice, sí, el momento, lo vemos el gesto del entrenador, que hace que es que ver el agua un poco la cabeza dentro, uh-huh, de lo que les he ido explicando un poco al... Sí, lo que va a competir esas instrucciones. Sí, son también detallitos a veces que hacen realmente la diferencia, porque sí o sí la entrada es como la estocada final, ¿no? Ahí sí. Muchas veces para el ojo más inexperto la entrada es lo muchas más, veces indica más la calidad del salto. Así es, Albert, es el momento más preciso y sobre todo si es una entrada muy llamativa de una entrada limpia. Muy, ¿no?, limpia, de no levantar agua, algo que hemos visto muchas veces perfeccionar a los saltadores chinos, que no los tenemos estos días aquí, pero que son especialmente limpios en esas entradas. Que iban a estar los chinos, pero bueno, ya todo esto que está pasando. Sí, con toda la situación. De hecho, bueno, fijamos ahora que hizo el mismo salto de esta saltadora. Sí. Estuvo mucho mejor su carpa, pero la entrada no fue tan limpia. Ah. Ahí es la última de la ronda, Loren Halaselka, la finlandesa. Se fue un poco pasada ahí. Así es. Saltadora muy joven. Cayó un pelín fuera del trampolín, un poco adelantada, y eso hace, uh-huh, que sea más difícil el poder tener una salida más recta. Por eso también al momento de abrir la rotación no viene, digamos, como una especie de parábola, sino viene como un poco disparada hacia adelante. Por eso es más difícil detenerlo al momento de entrar al agua. Sí, me imagino que, bueno, en los saltos es todo un mecanismo, y si ya empiezas con algo fallando en el primer paso, todos los demás pasos ya van a remolque y... Sí, con la experiencia es que los puedes ir solventando, ¿no? El claro, entrenamiento y todo esto. Y empezamos la tercera ronda con Nia Immonen, la finlandesa. Oh, bueno, a pesar de que venía bastante bien en la salida, pero abrió bastante, bastante pronto. Bastante, abrió un poco pronto para como venía en el salto, por, uh-huh, eso no pudo lograr la vertical. Sí, puede pasar porque por diferentes detalles, por ejemplo, uno, el no ver bien las vueltas al momento de la rotación y lo que llamamos nosotros en los saltos, perderse un poco en el aire y abrir pronto, o abrir tarde, en este caso fue pronto, uh-huh, o sentirse muy bien en el aire y querer, uh-huh, abrirlo pronto para que no se le pasase, y bueno. Y el efecto es todo lo contrario, exacto, ¿no? Abrir pronto, poco corto. Muy buen salto, doble y medio inverso en posición carpado para Alicia de Australia. Sí, pues bueno, a ver, notas bastante buenas. 149,40 ya está, suma para ella. Muy buenas puntuaciones. Y ahora vamos a ver a Georgia Sihan, otra australiana. Va a saltar el doble mortal y medio adentro, en posición carpada también para ella. Estamos viendo buenos saltos ahora. Así es. Va a estar reñida la semifinal, me parece, ¿eh?
De momento, muchas saltadoras haciéndolo bien. Así es, en doble y medio adentro, en posición B. Me dio la impresión de que toca el trampolín en las pantallas como estaba. Ahí al momento se estuvo bastante más cerca. Me da la impresión por cómo estuvo en lo que lo vimos de acá, pero lo que vimos ahora en pantalla en esta dirección es se que se va que un poco al lado. A la izquierda. Y por eso no se vio el... No toca la tabla en este caso. Si hubiese estado de frente, quizás lo hubiese tocado. Vamos con Helle Tuxen. Triple mortal y medio hacia adelante. El salto que hemos visto mucho en la ronda anterior. Bueno, está algo... un poco descolocada ahí en la... Vemos ahí totalmente de lado de la salida. Sí. Para Helle Tuxen. Saltadora que le he visto competir en... El pasado, voy a hablarles del pasado año, nada mal, la verdad. Sí, a Helle la hemos visto varios años. Está haciendo su mejor competición, la verdad. No sé si el primer salto le sacó un poco de concentración. Sí, puede ser. El primer salto me imagino que te marca mucho cómo vas a competir. Si sales bien, ya vas con más confianza, atacando el salto. Y vamos a ver Cassidy Cook, también está dejando buenas sensaciones. De momento las americanas pintan bastante bien. Y va con un doble mortal y medio inverso. Bien, muy buen salto. Nada mal para la preliminar y para mantenerse en la disputa de las 12 mejores para la semifinal. Uh-huh. Un poco la cabeza dentro para el momento de entrar. Técnicamente bien. Sí. Siendo más... duro un poco para el nivel de esta chica, un poco atrás y la cabeza dentro para entrar. Sí. Pero bien para pero vemos que tenía 180, más de 180 puntos. Así que de momento buen concurso de la americana. Y esta era Kate Rossmann, la australiana. Así es. Nada mal, técnicamente su salto un poquito corto y al final. Hace como un gesto de ahí de carparse un poco al final. Uh-huh. Y eso hace que si viene uno un poquito cortito, eso hace que vaya un poco más corto. El momento ahí de afinar un poco más la entrada hasta el final. Uh-huh. Bueno, si más adelante también tenemos que ya están los saltadores apoyando a Rocío todos. Y a Valeria, sus compañeros, a ver si los tenemos más adelante. Uh-huh. Para que nos cuenten cómo sus impresiones, Álvaro. Sí, a ver si nos pueden contar algo, ¿no? A ver cómo están. Las ganas muchísimas, seguro. A ver cómo están la confianza, los nervios ahí, qué tal, para que también eso le sirva ahí de soltarlo un poco. Uh-huh. Mientras veíamos este salto de Diana, se quedó un poquito... Las piernas. Sí, las piernas se le quedaron ahí, no consiguió entrar del todo en posición vertical. Sí, al momento de la salida del trampolín, pudimos ver en las pantallas que se doblaron un poco la salida. Sí. Y eso hace que no tenga la altura suficiente de apurarse la entrada. Esta es Anna Arnautova, la ucraniana. Sí, ahí resbalada, vemos salir ahí. Un poco apurada y dobladita. Eso, o sea, hace que no sale con toda la potencia. Un poco de desespero. Uh-huh. Un poco de apurada y eso le resta la altura. Claro, no tienes tanto tiempo para realizar el salto. Es. Por eso les costó un poco la entrada al final, un poco corta por eso. Vamos a ver a Valeria. Vamos a ver a Valeria. Doble y medio atrás. En posición C. De momento estamos viendo buen concurso de Valeria. A ver si puede seguir... Bueno, no estaba mal salido. Creo que se siente algo rápida, algo bien, y por eso abrió un poco pronto. Uh-huh. Ahí abrió un poquito pronto la momento de la entrada. Por eso le cuesta de la apertura y por eso el momento de la entrada pues cae corta. Ahí lo podemos ver en su cara. Me ha parecido un poco parecido a lo que le ha pasado a Diana antes, lo que comentábamos, de que no le da tiempo a poner las piernas en posición vertical y acaba entrando un poco tarde. Así es, todo por las sensaciones, ¿no? que se tienen en el momento de estar en el aire, claro. De salir, sentirte un poco rápido, no uh-huh. querer que se te pase el salto. Son muchas cosas que tienes que pensar a la vez, ¿no? Y es bastante complicado porque no estaba mal el salto, simplemente abierto un poco pronto y un poquito más arriba la apertura y hubiese sido muchísimo mejor. Cuando vemos a Samantha Pickens, la americana. También buen salto para ella, salto de 3 puntos de dificultad, este doble mortal y medio atrás. 7 y medio, buenas puntuaciones. Creo que ahora mismo es segunda seguida de su compañera de Cassidy. De momento
las americanas dominando un poco la prueba. Sí, de hecho, no y eso es que no tuvo la entrada totalmente limpia, pero técnicamente muy bien, la carpa bien. Por eso vemos esta puntuación, uh-huh. una línea muy bonita de esta saltadora. Y ahora vamos con Margo Erlam. Bueno, bastante bueno a mi respecto. El salto fuerte ahí, tener con buena altura, rápido, pero en este caso lo contrario, abrió un poco tarde, levemente tarde, y al momento de abrir, tirando un poco con el pecho, el momento de entrar al agua, por eso se le pasa un poco. Efecto contrario al de corto, al revés de lo que le ha pasado a Valeria. Exactamente, así es. Y esta es Alexandra Mancía, la chica del Salvador. Mortal y medio atrás, el salto con menor dificultad de esta preliminar. Bueno, para fobiarse está bastante bien, uh-huh. A pesar de un salto de gran dificultad, pero bueno, una apertura muy bonita ahí de piernas, y bueno, los otros detalles ahí para ella, pero esto es para fobiarse, para ella es lo mejor de estar, quizás, bueno, disfrutando muchísimo de esto. Disfrutando de la competición también. Que es lo que se debe hacer para poder aprender, de verdad. Claro, es también una chica soltarse. Muy joven, no, este año hará 18 años. Y bueno, Sara. Vemos a Sara ahora. Doble mortal y medio inverso. Posición carpada. Bueno. Muy alto el salto, pero... Ya, no tenemos aquí la visual correcta, un poco en su salida, un poco resbalada al final, y por eso le costó un poco la rotación, a pesar de que venía la carpa bien, pero eso le hace que la rotación venga un poco más lenta, por eso se quedó algo corta ahí. Bueno, Rocío, doble mortal y medio inverso. Caray, concentración absoluta para ella. Bueno, defendió la entrada al final. Para ella hasta el final, ahí lo pudo resolver para caer de cabeza. Adelante el salto, pero lo defiende hasta el final. Es lo más importante esto, el clavado o el salto. No termina hasta que los pies entren al agua. Sí, en la tabla me ha dado la sensación que ha salido un poco torcida y a partir de allí ya ha tenido que empezar a corregir y me imagino que debe ser nada fácil una vez ya estás... Pero eso es importante, no rendirse hasta ningún momento, uh-huh. Siempre hasta el final, lucharlo. Vemos a Olena. Ok, ahí, bueno, técnicamente bonito, una línea bonita de lo que les comentaba siempre de esta saltadora. Sí. Ahí le costó un poco la salida. Sí, parece que la tabla no sale, no despega del todo con toda la fuerza que ella querría. Así es. De hecho, al principio, al momento de salir del trampolín es lo que cuesta, ¿no? Un poco, ¿no? Y por eso vemos un poquito dobladita las piernas. Sí, parecía como que resbalaba un poco, no salía fuerte. Correcto, correcto. Efectivamente, Albert. Y ahí está Lauren Reddy, la otra americana. 205B para ella, doble mortal y medio atrás, posición carpada. A ver si también más adelante tenemos a los entrenadores que están participan en este momento, entrenadores compañeros. De los atletas españoles presentes y bueno, también algún otro que nos pueda conversar algo. Hay algunos que también hablan español también. Sí, te he visto antes hablando con, me parece, un entrenador de Estados Unidos. Ah, está un entrenador de Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos también, que es venezolano, compañero. Ah, sí. Ese compañero más, un poco mayor que tú cuando uh-huh. yo estaba pequeño, también olímpico, se llama Darío Di Facio. Y bueno, el entrenador ahora tiene muchos años ya en Estados Unidos con el equipo de la Universidad de Miami. Esta es Elisabetta Cusina. Así es, buen salto. Para ella. Doble y medio inverso en la posición carpada o posición B, 3.0 de grave dificultad. Pues sí, Álvaro, y también para conocer un poco las anécdotas de cada uno, para que la gente así se amenice un poco. También entrenador de César... esto de Canadá, entrenador uh-huh. Nacido en República Dominicana, pero bueno, tiene prácticamente toda su vida en Canadá, en el equipo en Montreal, y también conocer un poco también, que nos dé sus impresiones también, de qué tal Madrid, un poco, ahí vemos. Uy,
Bueno, por esta situación, recordemos, los saltadores tienen dos oportunidades para saltar. Esta ha sido una. Sí. Al momento de esto, si saliese en el próximo, en la próxima salida, que veremos ahora que la va a realizar, uh-huh, concentrándose nuevamente el saltador acá, sí, me imagino, tendría un descuento de 2 puntos por cada juez. Me imagino que una vez te pasa esto ya, el salto ya no vas con la misma confianza. Volver a concentrarte no debe ser sencillo. Así es. Bueno, no. Sin embargo. No. Sí, sin embargo, las puntuaciones que tengan. Vamos a ver lo que los ponemos en pantalla. Sí, ahí lo comentan. Veremos a ver si podemos tener las puntuaciones. Por una de las salidas falladas. Ahí los vemos ya descontando un poco ya. Con el descuento de los 2 puntos: 3.5, 2.5 y 3.5 para los jueces. Se supone que el que le colocó un 4 es porque le había puesto un 6 y, bueno, claro, 2 puntos menos por cada uno por este reinicio de salida. Y, a ver, y también, como te comentaba, y también tener un poco de a ver las impresiones, qué tal Madrid, qué tal, sí, ha ido por acá. Y también, por supuesto, luego entrenador de Donald Miranda, entrenador del equipo en Mallorca, uh-huh, pero también en director de la disciplina aquí de los saltos de trampolín en España, para conversar un poco con ellos y, sí, y a ver qué nos pueden contar. Esta es Claire Cryan, la irlandesa, buen salto para ella. Estar seguramente sobre los 7 puntos, una buena entrada, algo lento, a mi gusto, un poco lenta la rotación de la vuelta en C, pero muy muy bonito después al final la entrada, ahí lo vemos. Buenas notas para ella. Seguro, como les comentaba, sobre 7 puntos seguro. Sí. Así ha sido. Y acabamos la tercera ronda con Loren Halaselka, la finlandesa, con doble mortal y medio atrás, posición C. Bueno, mitad de prácticamente competición. Sí. Ya. Ok. La perspectiva ahora, como tenía la cámara, como lo estaba viendo, no por las pantallas, vi algo en su apertura. 6, 6, 6, 6. Dije por acá. 6, 6, no lo. 6.5. 6.5. No pude ver la cámara ahora nuevamente, lo estaba viendo de este lado y no me percaté de algo, que quería ver un detalle. Pero bueno, bien puntuado y buenas calificaciones. Mejor, uh-huh, que la anterior para ella. Sí. Y ahora vamos con otra, con la cuarta ronda ya. Nea Immonen. Bueno, salto bastante fallado para la saltadora de Finlandia, para Nea. Ahí escuchamos las puntuaciones: 3, 3, 4, 2 y medio. Bueno, un poco lenta, le faltó fuerza en su despegue, se apresuró. Uh-huh. A pesar de que también que estaba corta, lo que es importante es defenderlo hasta el final. No lo abandonó un poco, de hecho abrió las piernas un poco y eso hace que te penalicen más los jueces. Vamos con Alicia Coloi. El mismo salto, pero al contrario. Uh-huh. El otro estuvo corto, este estuvo pasado. Sí, ahí se ha visto en la entrada claramente cómo se le iban las piernas un poco hacia atrás. Y vemos las notas, escuchamos las notas: 4, 4 y medio, 5. A pesar de que estuvo mucho mejor para esta saltadora su despegue del trampolín, uh-huh, bastante más rápido, no pudo hacer una buena apertura y se le pasa a su compañera con el doble y medio inverso. Posición C, que es esta posición que vemos. Ah, vi en el papel. Sí. Me he saltado, sí, el salto, tres vueltas y media al frente, triple, perdone. Sí. Tres vueltas y media al frente. 107C. Esa posición que veíamos agrupada, que también se le llama, o posición encogida, uh-huh, también puede ser, o en bolita. Ahí le dicen la posición C, posición agrupada. Ahí tenemos a Helle Tuxen, si no me equivoco, es 305C. El inverso. Doble mortal y medio inverso, exacto. También posición encogida. Bueno, prácticamente un poco fuera de concentración, de competición, sí, un poco aquí para Helle. No venía nada mal su salto, ahí un poco floja ahí al momento de abrir y corta. Sí, es quizá lo que comentabas tú antes, que
empieza los dos primeros saltos un poco más flojos, vas perdiendo concentración, te desconectas un poco de la competición y... Pero lo importante de todo esto es no decaerse, porque todos los saltadores... Pueden tener algún salto malo. En este caso, saltadores pueden fallar algún salto también. Uh-huh. Y la pelea hasta el final. Este es Cassidy Cook, la americana, de momento en las primeras posiciones. Buen salto para ella. Muy buen salto, un poquito pasado al final, pero técnicamente bien, ahí vemos la técnica, una buena carta. Sale un poquito torcida, pero salva bastante bien la entrada. Pero en la posición de los jueces no se ve del todo este tipo de hacia el lado. Ella misma hacía gestos ahí a su entrenador. De la entrada y que se le pasó un poquitito. Esta es Kate Rossman. Has de contar también... qué manía tienen los saltadores cuando de ponerse en unos trampolines otro. Vemos a saltadoras saltando en un lado. Esto que lo depende de cuando empiezas a entrenas más allí y decides al final competir en ese salto o ahí en ese trampolín. O... Así es, mientras que vemos este salto un poquito corto, doble y medio atrás en B. Pides al final un poco lentita ahí en este salto. Sí, competir, Albert, en ese salto. Los trampolines, perdón. Algunos los eligen por... cuando llega en el momento de la competición, a veces hay mucha gente. Unos optan por irse al trampolín, quizás para entrenar, que esté más vacío, menos gente, para poder entrenar un poco mejor, más, con más fluidez. Otros sacrifican esto por ponerse en el trampolín que mejor se les dé. Uh-huh. Porque si lo vemos que de apariencia son todos iguales, sí. Pero siempre lo que vemos que hay en algunos sitios le llaman fulcro o carro, es lo donde vemos lo que está debajo del trampolín, eso que vemos en pantalla, donde sí. Está la rueda, uh-huh. Algunos le dicen rueda, otros fulcro, que es lo que sirve para poner esa rueda hacia adelante, se coloca el trampolín más dura, más duro. O hacia atrás se coloca más rígido, más blando, perdón, uh-huh. El trampolín, y lo puedes, cada uno lo elige a su comodidad, como mejor le se sienta, ¿no? Y hay algunos trampolines que a pesar de apariencia se vean iguales, pero hay algunos que son un poco más con un sonido diferente, siempre tienen su esencia, ¿no? Cada trampolín tiene una esencia, vamos a decirlo así, uh-huh. Y eso hace que cada uno diga, bueno, me gusta más este lado en trampolín, y otros dicen, bueno, me gusta un poco más a la izquierda, un poco más al derecho. Cuando hacen salto sincronizado, hay alguno que elige la tabla de donde siempre sale para su salto sincronizado y ya se queda ahí, no le prestan mucha atención. A ver el salto de Valeria, no le presta atención mucho a eso. Cuando veíamos a Valeria, se le fueron buen salto ahora también. Al momento de salir, a ver si lo vemos en pantalla, se le va un poquitito las piernas ahí al momento de salir, sí, se queda un poquito floja en salida, pero aún así las puntuaciones no son del todo malas. Por eso, a pesar de que lo defiende hasta el final, un poco floja su entrada, pero lo penaliza un poco porque visualmente pueden percatarse de que no estuvo con la seguridad completa el momento de salir. Entonces, a pesar de que lo pudo arreglar hasta el final, eso sí, uh-huh. Es bien importante. Vamos con Samantha. Bueno, se mantiene sí, de Valeria. Momento está en la pelea. Y ahí Samantha Pickens, la americana... Doble mortal y medio inverso, posición B. Bueno, muy bonito la carpa, un poquito hacia adelante su salida. Y bueno, tiene un gesto de apresurarse ahí, como vemos, de buscar al agua, por eso se le pasa. Y esto es debido a sentirse un poco en la salida hacia adelante. Suma ya 225 puntos, aún así está bastante arriba en puntos Samantha. Sí. Y vamos con Margot Erlam, la canadiense. Doble mortal y medio atrás. Así es. Vamos a ver qué tal es su doble y medio atrás. Muy bien, me gustó. Un poco haciendo un gesto, a ver si lo podemos ver ahí, como metiendo un poquito la cabeza, no viendo el agua del todo al final de la entrada, y por eso no es limpia, uh-huh. Esa parte, pero técnicamente bastante bien y prácticamente en la vertical, por eso la puntuación. Sí. Rozando ya los 200 puntos la canadiense, y vamos con Alexandra del Salvador. Salto para ella de mortal y medio inverso. Uy,
Ahí es. Bueno, a pesar de que venía bastante lento, pensé que iba a caer muy corta, pero bueno, lo supo aguantar ahí hasta el final y abre justo en la vertical. Bien, bien, bien por esa parte para allá. Ahí está haciendo el gesto de que venía, ese gesto que hace ella con la mano, es que se sintió lenta, que venía lenta. Pero bueno, ahí... También hay que tener en cuenta, nos lo puedes explicar tú mejor, que los saltos, conforme menos dificultad tienen, menos puntúan también en puntuación total, pese a las puntuaciones que tú puedas tener. Sí, por supuesto. Sumas menos puntos. Y esta es Sarah Bacon, la americana, triple mortal y medio hacia adelante. Importante para sumar. Bueno, bastante mejor la salida y con rotación. Abre un poco pronto en su momento la entrada y por eso algo corta, un poco hacia adelante, sintiéndose quizás de manera cómoda, de manera rápida, y se confía un poco y por eso abre esta manera, parece un poquito corto ahí. Pero bueno, 200. Gran dificultad, 3.1, bien para sumar. Mientras tenemos a Rocío. Sí, Rocío va a realizar doble mortal y medio atrás, posición carpada. Veremos qué tal se le da esta cuarta ronda a Rocío, si puede seguir ahí en esa pelea por meterse en las semifinales. Ok, para Rocío. Se le quedó un poquitito atrás la salida y algo corta ahí la apertura para Rocío. Vamos a ver qué tal las puntuaciones. Por eso le cuesta un poco ahí, algo baja las puntuaciones. 3.5-4 para los jueces. Un poquito bajita ya en la salida, en la altura. No pudo coger bastante altura. Por eso le costó un poco llegar a la vertical ahí y poder cogerse las manos. Veamos de momento posición décima provisional para Rocío, mientras vemos a Olena Fedorova. Salto bonito de la ucraniana. Bien. Con algo lento el momento de abrir la vuelta para ir al tirabuzón, pero muy bien defendido hasta abajo, una saltadora con experiencia. Y buenas puntuaciones para ella. Y ahí va otra de las americanas, Lauren Reddy, triple mortal y medio inverso, posición B. Doble medio inverso. Doble mortal y medio. Sí. Carpado. Hay algunas que hacen todavía tres y vueltas y medio inverso para la chica. Es muy difícil. Pero sí que hay algunas que lo están realizando ya. Y bueno, algunas que tienen un poco más de facilidad y la fuerza, ¿no? Pero es un salto de dificultad. De mucha dificultad. Y a veces, bueno, optan por un... Aunque alguna quizás lo pueda hacer, pero optan por un doble y medio inverso en B como este, que es de dificultad. Tiene una buena grado de dificultad, un 3.0. Que, por supuesto, como decías tú antes, le suma más al momento de la puntuación. Pero, bueno, en este caso no lo ha fallado, ¿no? Hay que ejecutarlo de mejor manera. Pero bueno, a veces optan por un doble y medio porque, bueno, es mucho más fácil de realizar, ¿no? Por supuesto. Ahí va Elisabetta con el triple mortal y medio adelante de 3.1 dificultad. Se le quedó un poco... entró un poco pasada. Sí, Cusina ahí se apresuró un poco al momento de la entrada. Se han penalizado a los jueces. De momento lleva un buen concurso, 205 puntos. Parece que está... Pero con esta puntuación puede colarse en las 12 primeras. Sí, con esa puntuación parece que de momento sí que está para entrar a las 12 primeras, pero queda una ronda y veremos también este salto más fallido cómo le afecta para el último salto. Y ahora estamos con Emma Gullstrand, la saltadora de Suecia, con el doble y medio atrás, posición B. Bien la salida, bien ahí. Muy bien. Ahí le faltó un poco, digamos, en su línea de entrada, a pesar de que estaba limpia, los pies se le ven un poco como oídos ahí al final, pero muy buen salto para ella. Y muy contenta ahí con su entrenador de su salto muy, muy bien ejecutado. Vamos a ver la saltadora. Sí, es Claire Cryan, la irlandesa. Doble y medio inverso. Bueno, buena altura. Buena altura. Buena apertura y lo podemos ver, la altura.
La apertura es la que ya les voy a comentar aquí. 1, 2, ahí, justo al momento de abrir. Pero un pelín corta, aunque técnicamente me gustó. Buenas notas para ella. Altura. Puede ser una saltadora peligrosa para los intereses de Valeria. El gesto del entrenador con la mano es lo que le está diciendo en la apertura. Haciendo el gesto un poquito corto, sí. Pero muy buen puntuado para ella. Acabamos la cuarta ronda. Completamente al revés esta saltadora. Si en la anterior decíamos que salió con mucha altura, aquí parece que resbala un poco y no... ¿Qué pasa? Lo que les comentaba un poco. Cae un poco fuera del trampolín, como un poquitico lo que llamamos en los saltos adelantados, un poco fuera del trampolín, y hace que no esté cómoda, ¿no? Apresura su salida. Es bastante rápido porque, bueno, vimos que tiene buena rotación y siente que se le va a ir el salto y abre pronto. Y pues, es efecto contrario, cae corta, como lo pudimos ver. Empezamos la última ronda, la quinta ronda, con Nia Immonen. Y este doble mortal y medio inverso. Bueno, le faltó... ahí no al momento de la salida, lo vemos, no tira suficientemente de los brazos. La cadera no la puede subir bien y por eso le cuesta un poco la... bueno, de todo el momento, hasta la rotación, la carpa no la pudo ni siquiera cerrar bien. Y bueno, bastante corta su entrada al agua. Parece que Nia ya la se va a quedar fuera de las semifinales, Nia Immonen. Y esta es Alicia Coloy. Viene aquí pateando de nuevo la tabla ahí, un poco apresurada. Cinco para ella. Ahí como machacando el trampolín, ¿no? Y eso hace que no vaya con el ritmo de tus brazos, de tus rodillas. Y eso hace que dificulte un poco más la sincronía y la comodidad. Vamos con este salto, el último de Georgia Sheehan, la australiana. Bueno, bastante mejor su salto. Un poco floja al momento de la entrada. Sí, podemos apreciar sus manos al momento de la entrada, que es lo que quiero que aprecie un poco. Ahí. Sí, no acaba de poner bien la postura, pero... Es lo que le cuesta un poco más, pero muchísimo mejor. Bueno, sí, buenas puntuaciones y parece que Georgia sí que la vamos a ver en las semifinales. Atentas a la pantalla, a las puntuaciones, para ahí la compañera y su entrenadora para saber... Empezar a hacer cálculos para ver si están en semifinales. Así es. Esta es Helle Tuxen. Bueno, finaliza con un salto un poco más fácil, por supuesto, pero mejor ejecutado. Sí, al menos ya que no ha realizado un concurso demasiado, seguramente no el que esperaba, pero al menos acabar con buenas sensaciones me imagino que es importante, sobre todo si compites en alguna otra prueba, para tener un poco de confianza. Esta es Cassidy Cook, la americana, que va a realizar el salto este con tirabuzón que hemos visto anteriormente a la australiana. Sale fuerte, entra bien, buen salto para ella. Muy buen salto para Cassidy Cook. Pero de momento parece una de las candidatas para tener muy en cuenta de cara a las semifinales y una posible final. De momento de primera. De momento primera posición para ella. 311 puntos, sí. Buena puntuación. Y esta es Kate Rossman, la australiana. Mismo salto. Ok, bastante bien. No parecía que lo iba a solventar un poco mejor. Se descuida un poco el momento aquí de la apertura. Vuelve a hacer el mismo gesto hacia adentro y se le van las piernas hacia lo que llamamos pasado, ¿no? Se le van hacia adelante. Momento séptima posición provisional para ella. Va a estar ahí la cosa para ella. Quedan muchas saltadoras aún en esta última ronda. Y esta es Diana Shelestyuk, la ucraniana. Doble mortal y medio adentro. Ok. Un poco lenta la vuelta y lo podemos ver. Pero bueno, luchado hasta el final. Buena carpa y... logra casi la vertical, un poco corta. Sí, ha quedado un poco corta, pero bueno, aún así... Diferentes opiniones vemos ahí en cuanto a los jueces. Sí, me imagino que los jueces que están más lejos del trampolín igual no pueden ver tan bien esa posición. Y sobre todo los que son más
duros con la puntuación son los que están del lado de ella. Ok, ya sabía que venía un poco mal el salto porque, bueno, cae un poco fuera del trampolín con los dedos fuera y esto dificulta totalmente lo que es el agarre, el agarre con tus pies sobre el trampolín. Y sobre todo la dirección no es la mejor. Vamos a ver el último salto de Valeria Antonino. Salto que la puede meter en las 12 primeras. Vamos a ver. Para pasar de ronda a la semifinal. Mientras habíamos visto a Ana Arnautova, la ucraniana, que es la saltadora más joven de la prueba, que se va a quedar fuera de las semifinales también. Y Valeria va a hacer el mismo salto que la americana, se doble mortal y medio adelante con tirabuzón. Vamos, Valeria. Ok, bastante defendido, un poco lento lo que fue su rotación, pero lo luchó hasta el final para poder entrar en la vertical. Por eso le costó un poquito limpiar la entrada ahí, por eso lo vemos. Pero bueno, lo luchó ahí hasta el final. 6 y medio puntos, 240. De momento está tercera, provisional. Es. Quedan unas cuantas saltadoras. Quedan 11 saltadoras. Veremos a ver, pero... Pero buenas opciones para Valeria. Lo importante es para entrar a las 12 primeras para poder tener una oportunidad más de hacer más puntos, de competir más. Y es lo ideal. ¿Y por qué no la final? Sí, ¿por qué no la final? A Valeria le recuerda hace 2 años estar en la final de los 3 metros. Le recuerdo una muy buena actuación. Esta es Samantha Pickens. Mismo salto que Valeria. Así es. Parece bastante bien el salto. Bastante bien, un poco ahí fallando la entrada. Algo Karpadi con su y haciendo un gesto con el pecho, que es lo que no permite la buena entrada. Pero bueno, suficiente para entrar a la semifinal también, sí, por lo que vemos. Sí, parece que de momento, de las dos americanas que ya han completado su concurso, parece que las dos van a estar en las semifinales. Esta es Margo Erlam. Mismo salto que Valeria y que Samantha. Muy bien, y eso que estaba un poco más bajito, pero bueno, bastante rápido lo que fue su ejecución, por eso pudo lograr una buena vertical y bueno, también por lo que vemos dentro de los saltos. Me parece que ha pasado a Valeria. Sí, a Valeria. Valeria creo que tenía 230 y a la canadiense se ha puesto 240. 240. Que vimos, ¿no? Pues con un 4 o 5 puntitos más la canadiense. De momento se pone por delante ya. De momento si estaba de cuarta y las últimas que han pasado ha estado, sí, se debe mantener en el sexto. Quinta o sexta debe estar Valeria ahora sí. Esta es Alexandra. Saltadora. Salto atrás. Con medio tirabuzón. Salto de menor dificultad, pero finaliza también en el concurso la joven saltadora del Salvador, que seguro que habrá disfrutado mucho esta experiencia también de venir aquí a Madrid, participar en este Grand Prix. Con la disposición, muy bien, muy bien. Felicidades para ella. Sí, enhorabuena. Y esta es Sara Bacon. Mismo salto que Margo, Samantha, Valeria, también Cassidy. Parece el salto más común en esta última ronda. Bueno, buen salto, bastante alto. Lo único bueno, hace un gesto de manera hacia adelante. Por eso su entrada se hace corta, porque venía muy bien para poder clavarlo hasta el final. Es lo que se veía. Pues de momento las americanas... Le pasó lo mismo, ese mismo gesto al momento de entrar, le pasó lo mismo en el clavado anterior, en las 3 vueltas y media. Vamos a ver a Rocío, vamos a ver qué tal, vamos Rocío, para poder, a ver si podemos entrar a la triple mortal y medio adelante. Oh, Dios mío. Oh, lo ha podido resolver. Sí, veíamos que le costaba un poco ahí ese inicio. Ahí vemos ese gesto con el brazo, porque cae adelantada en el momento del trampolín. Y por eso dificulta, pero bueno, pudo resolverlo. Por eso vemos ese gesto con los brazos antes de salir del trampolín, porque es la manera de resolver lo que estaba adelantado, ¿no? Y eso hace que te salgas fuera del trampolín, tus dedos se quedan fuera y el apoyo no es lo mejor, ¿no? Veíamos ahí las puntuaciones de Rocío, que desgraciadamente se va a quedar fuera de esas 12 mejores. Y vemos a Olena Fedorova, la ucraniana, doble mortal y medio atrás, posición B. Ok.
El último salto es el que no ha sido el mejor para Lena. Sí, ahí se apura demasiado el momento de salir y por eso muy, muy bajito el salto. Por eso le costó la vertical, no le dio tiempo casi de colocar sus manos. Bueno, así llevaba buen concurso y va a estar entre las 12 mejores también. Estaba ya cuarta provisional, quedando 5 saltadoras. Y esta va a ser la cuarta americana. Veremos el salto de Lauren Reddy, pero pueden hacer pleno las americanas en semifinales. Es triple mortal y medio adelante, el mismo salto que realizó Rocío. Oh, le pasó parecido. Así es, el mismo gesto de que caen adelantados. Uh-huh. Y ahí vemos los gestos con sí. los brazos. Lo pudo solventar también, a pesar de que es un salto un poco complicado y de dificultad. Y con todo eso lo pudo resolver, ¿no? Va a estar dentro porque quedan solo 4 saltadoras y estaba en séptima posición. Así que va a estar dentro justita, pero va a hacer pleno Estados Unidos en las semifinales, 4 de 4. Y esta es Elisabetta Kuzina, que me parece que también puede estar en semifinales. Lo bueno, que se supone, pienso que lo va a hacer igual ahora para esta competición, que aunque tengan varias representantes de Estados Unidos, las dos primeras son las que avanzarán. Las otras no contarán. Eso quiere decir que habrá más oportunidad de pasar. Las de Estados Unidos no tendrán la oportunidad de pasar. Solamente pasan las dos de cada país en la prueba. De acuerdo. En este caso. O sea, que pasará, si mal no recuerdo, que está de primera Cassidy Cook. Y diría que Samantha Pickens era la que estaba mejor posicionada también. Pienso que sí. Buen salto también veíamos de Elisabetta, que también se va a meter en las semis. Y esta es Emma Gullstrang. Bastante buen salto para finalizar, para Suecia. Sí. Un poquito pasado, pero muy bien hecho, muy bien ejecutado. 259 entre las 12 también. Sí, entre las 12 quedan 2 saltadoras. Claire Cryan, que veremos esta. La saltadora irlandesa estaba bastante pareja en puntuaciones con Valeria. Importante este salto. Les recordamos que al concluir esta prueba, viene en la plataforma masculina, sí. Plataforma de 10 metros, donde tendremos a Carlos Camacho, ¿verdad? Como representante de España por España. También igualmente deseándole lo mejor para hacer sus puntuaciones, para que también es clasificatorio para poder ir a el preolímpico de Tokio. Con buenas oportunidades también para él de poder colarse en la semifinal y así en lo sucesivo para llegar a la final. Y lo más importante, poder hacer dos puntuaciones para poder entrar, ¿no? Y vamos a acabar el concurso con Lauren Halsenka. Sí, la verdad es que en plataforma el año pasado, si no recuerdo mal, no tuvimos representación en hombres, y este año pues con Héctor Pérez y con Carlos. Mientras finaliza el concurso ahí Loren, buen salto también. Sí, bastante más tranquilo, un giro salto y medio atrás, vuelta y media con un giro y medio. Salto de menor dificultad, Loren que no va a entrar entre las 12 mejores. Y veremos a ver si vemos ahora la clasificación final y si nuestras chicas han podido finalizar entre las 12. A ver si lo podemos ver en pantallas. Vamos a ver si lo ponen en la pantalla de la piscina. Sí. Esperando lo que te comentaba sobre los saltos por los países. A ver quién queda fuera, quién no. A ver quién queda fuera. Vamos a ver qué tal. Ahí vemos en la pantalla. Sí. Estados Unidos primero con Cassidy Cook. Sara... Sí, Bacon, Estados Unidos segunda, Samantha igualmente, vemos sí. Estados Unidos primero, segundo, tercero, cuarto para Elisabetta. Sí, va a ser Cassidy y Sara entonces, las americanas. Y también vamos a ver a la saltadora sueca que veíamos aquí al final. También a Olena, que decíamos que había tenido ese último salto más complicado, Olena Fedorova. Y vemos que Valeria va a entrar entre las 11 mejores. Rocío va a quedar 15ª. Vamos a ver las otras que entran de Estados Unidos, que puedan Estados salir. Estados Unidos son Loren y Samantha. Que esto puede ayudar a Rocío. Claro, van a entrar entonces Diana y Kate. Y parece que Rocío me parece que se va a quedar por una posición
Bueno, veremos también a las australianas a ver si había más de dos representantes entre las... Pero me parece que no. Bueno, a Valeria la vamos a tener seguro. Veremos si Rocío... No sé si nos lo van a poner aquí las que van a pasar, si no, cuando dé inicio la plataforma masculina, que ya tengamos los resultados oficiales, lo podremos comentar. Si te parece, Ramón, vamos a hacer un pequeño alto en el camino hasta... La plataforma. Sí, vamos a hacer un alto mientras calientan los hombres que saltarán desde la plataforma. Volvemos en unos 10 minutos para... ¿Te quieres subir? ¿A 10 metros? Sí, ya he subido y da bastante miedo allá arriba. Pero a saltar ahí unas vueltitas, vamos. Vueltitas no creo que pueda dar. Pues eso, dejamos aquí 10 minutitos y volvemos en 10 minutos para ver esta plataforma masculina. Súper. Hasta ahora.